Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. La próxima semana se celebra concretamente el miércoles, el día 3 de diciembre, el Día en Defensa de las Personas con Discapacidad. Actividades concienciativas de esta problemática que tiene el sector en la actualidad se harán en Medina del Campo la próxima semana. Diferentes asociaciones de este colectivo van a intentar trasladarnos sus experiencias del día a día. Esta mañana hemos tenido una rueda de prensa con esos colectivos, con esas asociaciones de Medina del Campo y en este caso en representación del Ayuntamiento, la concejal Raquel Alonso. En Comarca, 11 lotes de los mejores vinos de Matarromera se subastarán en una subasta navideña. La prestigiosa Sala del Retiro de Madrid incluye en la última y más importante subasta del año 11 lotes de los mejores vinos de Matarromera. La subasta se realizará mediante un pliego abierto en la tercera sesión, concretamente el 4 de diciembre. La semana pasada se celebraba la Semana en Defensa de los Niños. Otras localidades de nuestro entorno siguen con algunas citas, sobre todo en las que los pequeños son los protagonistas indiscutibles. Es el caso de Olmedo. En su biblioteca municipal se siguen realizando a lo largo de toda esta semana actividades para ellos. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Nosotros aportamos el aire fresco en el sector. Con trabajo y esfuerzo estamos llegando a donde queremos llegar. Esta empresa, empresa de mi vida. Cada día estamos procesando más de 50.000 ilusiones. Tres palabras: humildad, ilusión y compromiso. El Ayuntamiento de Medina del Campo, en este caso en representación a manos de la concejala de Bienestar Social Raquel Alonso y también el trabajador social Israel Díez, han presentado las actividades con motivo del Día de la Discapacidad. También han estado presentes entidades importantes en Medina del Campo de estos sectores: Fundación Simón Ruiz, Fundación Personas, ADISME, ASCEDIS y la Asociación El Puente. Cada año, desde el año anterior y este año también, y creo que algún año anterior, se celebra el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, el Ayuntamiento de Medina, junto al equipo de promoción de autonomía personal del Centro de Acción Social y colaborando con todas las entidades y asociaciones que desde Medina del Campo trabajan en atención a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, pues preparamos una serie de actividades fundamentalmente para apoyar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y ayudar a tomar conciencia del beneficio social que supone la integración de este colectivo en las actividades y la participación. Tener discapacidad significa tener capacidades diferentes y yo creo que es necesario que la población se sensibilice y que les permita, les apoye para que participen activamente en las actividades del municipio y en la vida social. Se han preparado para esto, para celebrar el día 3, diferentes actividades. El 29 de noviembre habrá una marcha con un lema que será discapacidad, para hacer ver que, no, que son capacidades diferentes de las que podemos obtener beneficio. La marcha comenzará en la Plaza Mayor, recorrerá la calle Padilla, la avenida Lope de Vega y la calle Maldonado, concluyendo en la Plaza Mayor con la lectura de un manifiesto, no sé si por alguna parte de alguna de las asociaciones o de las entidades presentes que ahora mismo os enumeraré. El lunes 1 de diciembre, a partir de las 10:30, habrá un taller de igualdad de género y prevención del abuso. Está destinado a personas con discapacidad intelectual y va a colaborar con nosotros la gente de igualdad, que se lo agradecemos desde aquí. El miércoles 3 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Integrado, habrá una charla coloquio sobre discapacidad y dependencia y se pondrá un vídeo sobre un cortometraje, perdón, La discapacidad invisible. Un día especial ayer en Medina del Campo se conmemoraba el fallecimiento de la reina Isabel en su palacio de la Plaza Mayor. Por ello se han organizado varias actividades. Ayer hubo una jornada de puertas abiertas al Palacio Real Testamentario, con lleno, por cierto,
en esa jornada. El Centro de Interpretación de Isabel I de Castilla descubrió a los visitantes el lugar donde la reina vivió y dictó su propio testamento y falleció el 26 de noviembre del año 1504 y del que hoy sigue siendo protagonista. También una visita temática, los últimos días de la reina, y también seguimos recordando que el próximo lunes 1 de diciembre Televisión Española va a emitir el último capítulo de la serie Isabel, como un pequeño homenaje a la serie que tanto ha ayudado a difundir este personaje histórico y que ha revolucionado las redes sociales. Desde el Palacio Real Testamentario proponen una actividad, concretamente elige tu momento preferido de la vida de la reina en la serie y después la tienes que subir, en este caso, a la página de Facebook del Palacio Real Testamentario y contar por qué lo has elegido. Todos los participantes de esta actividad entrarán en el sorteo de 4 entradas, Caminos de una Reina, que incluye la visita guiada al Castillo de la Mota, la entrada al Palacio Real Testamentario y la visita guiada a la Torre de la Colegiata de San Antolín, y un lote de productos del Castillo de la Mota y del Palacio Real Testamentario. La actividad ha sido gratuita y en este caso la gente ya ha empezado a subir esas fotografías. Continúan las actividades conmemorativas del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Medina del Campo va a recuperar el ciclo Versos, Hechos, Notas a través de la Escuela de Música y pone en marcha además Teresa de Jesús a través de sus huellas, unas jornadas teresianas que se van a celebrar en la Capilla de San Juan de la Cruz, en la Ronda de Santa Ana. Concretamente se van a celebrar desde el 10 de diciembre al día 12 a las 7 de la tarde. El día 10 de diciembre Teresa de Jesús a través de sus huellas, su presencia en Medina del Campo. Hay que conocer en este caso la Fundación y el Patrimonio de Medina del Campo a cargo de Carmen Jiménez, que será la coordinadora de la Oficina Municipal de Turismo, la que ilustre esa charla. El 11 de diciembre en Medina, la Villa de los Mil Planes, una mesa redonda a cargo de los recursos turísticos de la villa. Y el 12 de diciembre, en este caso, la presencia de Santa Teresa en Beas de Segura, conociendo en este caso el patrimonio de esa localidad, a cargo de José Miguel Fernández, técnico del Ayuntamiento de Beas de Segura. Los ciclos de Versos, Hechos, Notas serán en el Auditorio Municipal el 13 de diciembre con los conciertos de la escuela, un festival de música y danzas tradicionales de Castilla y León. El 14 de diciembre a las 7 de la tarde con un concierto de la Big Band de Pinto y también, por supuesto, un certamen de villancicos que repetirá este año los días 15, 16 y 17 a partir de las 8 de la tarde con esa muestra de villancicos para las escolanías de la Villa de Medina del Campo, organizado por la coral Voces Amigas. La Ruta del Vino de Rueda continúa dando a conocer su proyecto enoturístico, una de las más jóvenes incorporaciones del prestigioso Club Rutas del Vino de España, de la Asociación de Ciudades del Vino de España, CEVIN, pero también de las más activas en cuanto a promoción de sus propuestas. Acude en esta ocasión a Bilbao, donde dará a conocer su amplio catálogo de experiencias y sensaciones de la mano de sus 69 socios. La gerente de la Ruta del Vino de Rueda, Ángeles Jiménez, será la encargada de trasladar a los asistentes todas las posibilidades. Numerosos socios de la ruta acudirán también a la cita, entre ellos representantes de bodegas, agencias de servicios turísticos y ayuntamientos, con el fin de enriquecer una presentación que, como ven, apuesta muy alto. 11 lotes de los mejores vinos y las más antiguas añadas de Matarromera han sido incluidos en la subasta extraordinaria de Navidad que organiza la prestigiosa Sala de Subastas del Retiro de Madrid. Esta subasta es una de las más esperadas y significativas del año por ser la última y por las cercanas fechas navideñas, ya que muchos clientes aprovechan para encontrar los regalos de Navidad. Entre los lotes que se van a subastar se encuentran dos Magnum de Reserva Matarromera del año 1994, la primera añada de Matarromera, también del 95 y del 96, añadas que fueron calificadas de excelentes en la Ribera del Duero, y los grandes vinos elaborados especialmente para el 25 aniversario de Matarromera, que incluyen el primer y único Matarromera blanco de la historia. Vinos de pago como Pago de las Solanas, Pago de las Costanas, Pago de la Calera, lotes de selección personal Carlos Moro o botellones de 5 litros de Matarromera Reserva, entre otros. Grandes joyas vitivinícolas cuyo precio de salida oscila entre los 60 y los 700 euros. Se puede pujar hasta el día 4 de diciembre. La Cuchara de Jaime te invita a que vengas a conocer nuestra gastronomía. En un lugar privilegiado del centro de Olmedo se sitúa nuestro maravilloso restaurante, rodeado de jardines y en un edificio con 5 siglos de historia.
ven a disfrutar de la alta cocina del chef Jaime Díaz. La cuchara de Jaime descubre el sabor de lo auténtico. En la Plaza de San Julián número 2, junto al Palacio del Caballero de Olmedo, restaurante La Cuchara de Jaime. La Diputación y la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid han anunciado que su colaboración es un éxito y han asegurado que en 2015 continuarán con acciones de innovación e internacionalización a las que se sumará la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil. Ambas instituciones organizaron una jornada sobre internacionalización e innovación para empresas del ámbito rural, en la que participaron 80 empresarios de la provincia, que pusieron en común sus experiencias. El encuentro sirvió para hacer balance de los programas Innocámaras e Internacionalización que desarrollan de manera conjunta ambas instituciones y que forman parte del plan Impulso, puesto en marcha desde el 2013 por la Diputación. También se anunció la puesta en marcha en 2015 del programa de fomento del empleo juvenil, al que se destinarán 100.000 euros, que se unen a otros 600.000 euros, que llegarán a través de fondos europeos para contribuir a incrementar las posibilidades de empleo de los jóvenes menores de 25 años de nuestra provincia. La semana pasada se estuvo celebrando en Medina del Campo y también en otras localidades de nuestra comarca la Semana en Defensa de los Derechos de los Niños, ese Día de la Infancia. En otras localidades, como por ejemplo en Olmedo, los niños han sido también los protagonistas. Concretamente, el 19 de noviembre, y a pesar de la lluvia que caía ese día, los niños de tercero de infantil del Colegio Tomás Romojaro visitaron la biblioteca para disfrutar del cuentacuentos en torno al cuerpo humano, tema que están además trabajando en clase este trimestre. Escucharon La rama que quería ser niña, La historia de una muela, Ratón Pérez y El niño come libros. Al finalizar, los niños cantaron Juan Pequeño, una canción que recorre diversas partes del cuerpo humano. Después, el día 20, el 25 aniversario de la firma de la Convención de los Derechos de los Niños, los alumnos de cuarto de primaria también acudieron a la biblioteca, en este caso a un cuentacuentos en torno a dicho tema, acompañando a Libertad, Soledad, Socorro, Curro y Angustia. Los niños imaginaron cómo se debió llegar a eso de la firma. También conocieron a otros personajes y leyeron los derechos y los deberes de los niños. Después del gran éxito del primero, llega ya el segundo Plan Joven de Castilla y León. Universo. Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros. Con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir. Además consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis. Con montaje incluido y financiación sin intereses. Ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la Avenida Constitución 72 o Carretera La Seca número 13 en Medina del Campo. Universo, muebles a tu estilo. Repaso a la prensa, comenzamos con La Voz de Medina. La Asociación Mujeres en Igualdad inaugura este viernes su rastrillo benéfico. El ayuntamiento podría ser sancionado tras la negativa del PP a aprobar una modificación presupuestaria. Europa Press, Medina del Campo prevé en 2015 más de 500.000 visitantes, cifra que alcanzará este ejercicio. El norte de Castilla, el turismo religioso, gastronómico y enológico centran la oferta de Valladolid en Intur. Medina prevé en 2015 más de 500.000 visitantes, cifra que alcanzará este ejercicio. Y otros medios de comunicación también nos hablan de esta tarde de la inauguración de Intur en Valladolid. Mañana les daremos más detalles.